Saludos, amigas, amigos. Bienvenidos a Be Health Live. Hoy, con un evento especial, un día virtual, ¿verdad?, de educación, cuida tus tiroides. Y nos acompaña el presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología, el doctor José García Mateo. Buenas tardes, doctor, y bienvenido. Buenas tardes. Gracias por la invitación y gracias por esta iniciativa tan excelente que han tenido para educar a la comunidad sobre las condiciones de la glándula tiroides, que obviamente estamos en el mes de alerta a las condiciones de la glándula tiroides, y para mí es un placer estar aquí ayudando a educar a la comunidad en general. Precisamente, ¿verdad? Ese es el tema de este mes, y nos sentimos también nosotros muy complacidos de que tanto usted como otros profesionales se hayan unido a esta iniciativa. Y entonces hoy habrá diferentes entrevistas con usted, otros también endocrinólogos hablando sobre otros aspectos de las tiroides, también con una nutricionista y dietista hablando sobre los alimentos y la dieta, etcétera. Así que va a ser este es un día bien importante para esos pacientes que se pueden educar y pueden compartir estos videos, estas entrevistas con sus amigos, con sus vecinos, con sus familiares, para que ellos también puedan beneficiarse. Así que siempre, ¿verdad?, le extendemos esa invitación a que los inviten a ver este tipo de entrevistas. Y con usted vamos a hablar sobre nódulos tiroideos, cuándo preocuparse, diagnóstico y tratamiento. Cuéntenos, doctor, los nódulos tiroideos, cómo se detectan, en qué consisten. Bueno, es un tema excelente que has escogido, porque en realidad nosotros estamos cambiando la manera de cómo evaluamos y tratamos los nódulos de tiroides. Ha dado un cambio, un giro, en realidad. En el pasado, estoy hablando de antes del 2010, las últimas recomendaciones se actualizaron en el 2015 por la Asociación Americana de Tiroides. Y así el Colegio Americano de Endocrinólogos y la Sociedad Europea, todos han seguido más o menos el mismo patrón. En el pasado, se detectaba un nódulo de tiroides muchas veces con palpación, o sea que al encontrarlo muchas veces era más grande, ¿okay? Y entonces al encontrarlos, inmediatamente se hacía una biopsia, y si salía algo sospechoso o positivo, se hacía una cirugía total, se sacaba todo a tiroides, se daba radioyodo, se seguía al paciente, y pues funcionaba. Pero hubo también muchas complicaciones de tratamiento, de sobretratamiento con ese reglón, que yo siempre digo que ese tratamiento era como una receta de cocina para todo el mundo. Y la medicina ha cambiado en la manera de cómo debemos tratar todas las condiciones. ¿Cómo debemos tratar al paciente en base a los riesgos que tenga ese paciente? Individualizado, esa es la palabra, individualizado. Tenemos que individualizar la terapia, y no es solo con los tratamientos de tiroides, tratamiento de diabetes, hipertensión, asma, you name it, todo. Así que estos expertos en la Asociación Americana de Tiroides, pues, notaron, ¿verdad?, que ahora, pues, te duele el cuello, lo primero que te hacen es que te hacen una imagen. Te hacen un sonograma, que es un CT scan, una placa. Y muchas de las imágenes han detectado nódulos pequeños, menos de un centímetro. Así que la incidencia de nódulos, la incidencia y prevalencia de nódulos de tiroides, mayormente esos pequeños, menos de 2, menos de un centímetro, ha aumentado. Por ende, la incidencia de cánceres de tiroides tan pequeños como ese ha aumentado. Así que ahora hemos detectado más cánceres de tiroides pequeños, donde se ha demostrado específicamente en los primeros estudios, desde el 90 y pico, están haciendo estudios en Japón, en el hospital Kuma, donde se ha encontrado que esos nódulos pequeños son indolentes, no progresan mucho, no metastatizan. O sea que a través del tiempo, muchos de esos nódulos se han dado seguimiento, ¿okay? Y prácticamente el tratamiento ha pasado de un tratamiento, como te dije, una receta de cocina, algo individualizado. Obviamente, si el nódulo es más grande, o tiene otras características, o tiene unas características clínicas del paciente, pues somos más agresivos. Individualizado. Una vez se encuentra un nódulo, uno debe hacer un sonograma. No es que vamos a hacer biopsia rápido, como hacíamos antes. Un sonograma, que es la mejor modalidad para imagen y evaluación de un nódulo tiroideo. No es CT scan, no es MRI, sonograma de tiroides y cuello, ¿ok? Porque además de tiroides tenemos que evaluar las partes del cuello para ver que no haya un nódulo linfático sospechoso, todas estas cosas. Y dependiendo de esas características sonográficas,
la Asociación Americana de Tiroides, el Colegio Americano de Radiólogos también han hecho unos parámetros para clasificar ese nódulo, para ver qué nódulos tienen características suficientemente sospechosas para hacer una biopsia de aguja fina. Y depende de las características, y ahí vamos a tener lo que llaman unos cutoffs, unos términos de tamaño para decidir si le vamos a hacer una biopsia a más de un centímetro, a más de 1.5, a más de 2, o no le vamos a hacer ninguna. Solamente los vamos a observar. Y eso lo hace la Asociación Americana de Tiroides con unas tablas. De hecho, se van a revisar para finales de este año, del año que viene, se va a hacer otra revisión de esa guía. Y el Colegio Americano de Radiólogos tiene un sistema de puntos que se parece mucho, le dan unas puntuaciones a esos nódulos y dependiendo de la puntuación lo clasifican si necesita solamente seguimiento o hacerle biopsia. Así que ha cambiado. Usted ve un nódulo y los médicos primarios, los endocrinólogos, tenemos ahora mismo los endocrinólogos, obviamente son los especialistas en esto. Pero siempre me gusta llevar el mensaje al médico primario también de que un nódulo no es mandarlo solo inmediatamente a la biopsia. Que si ve un nódulo en un sonograma o el radiólogo reporta un nódulo, no quiere decir que tiene que enviarlo a la biopsia, independientemente aunque lo diga en el papel. ¿Okay? Así que debe ser evaluado por un especialista. Yo tengo muchos pacientes que han llegado aquí ya con el papel para hacerse biopsia y yo no te tienes que hacer ninguna. Obviamente es una decisión que uno tiene que tomar junto con el paciente. Y obviamente, pues dependiendo cómo salgan los resultados, pues uno determina el tratamiento. ¿Quieres decir algo más antes de pasar entonces al tratamiento? Sí, porque entonces no necesariamente quiere decir que haya cáncer, ¿verdad? Un nódulo no es sinónimo de cáncer, sino que puede ser un crecimiento por alguna otra. 10%, 10% menos de los nódulos de tiroides en Puerto Rico y en todo el lado es benigno. ¿Ok? No tiene ningún problema, no es cáncer. ¿Ok? O puede caer en una clasificación sospechosa, pero no es cáncer. ¿Ok? Así que en realidad uno no tiene que correr, uno tiene que evaluar a ver que si necesita una biopsia. Y eso pues obviamente se ha hecho multidisciplinariamente, ¿verdad? Uno discute el nódulo con el paciente, determina, y entonces pues dependiendo del grado de sospecha, pues uno biopsia. Las biopsias pues entonces te pueden salir las categorías, las clasificaciones que hay de Bethesda, ¿verdad? Que si es benigno, si es no es diagnóstico, que no se pudo diagnosticar bien, si es lo que es clasificación 3, que es sospechoso, ellos flos, categoría 4, que también es sospechoso un poquito más que el otro, categoría 5, que ya es suspicious para carcinoma, categoría 6, que ya es cáncer, ¿ok? Y eso es importante también a decirle al paciente que el mero hecho de que salga cáncer, esto es un cáncer bien indolente, ¿ok? Que si se coge temprano y la agresividad, o sea, la citología no es agresiva o tengo otras características que tenga metástasis ya en el momento, la mayoría no lo tienen, pues esto se trata sencillo. De hecho, en Puerto Rico hay veces que hay gente que ha dicho, no, en Puerto Rico hay que tratarlo de la manera convencional porque en Puerto Rico se comporta diferente el cáncer de tiroides. Pues no, ustedes les debilita eso. Se comporta igual. De hecho, en Puerto Rico se han hecho estudios. Ahora mismo en el 2020 se evaluó prevalencia y prácticamente es el tercer cáncer en la mujer porque se detecta más, ¿verdad? En el hombre es uno de los cánceres que más se detecta también, pero están por debajo de próstata, de seno, ¿ok? Y worldwide, en Puerto Rico es cuarto en cáncer de tiroides. Wow. Pero el riesgo de que tengas una mortalidad o problemas por ese cáncer es aproximadamente 1.2% en hombres y 1.6% en mujeres. Así que es mínimo. O sea que en realidad sabemos cómo tratarlo, sabemos cómo de una manera adecuada. Lo que tenemos que estar pendientes es que el tratamiento no sea un sobretratamiento o un tratamiento por debajo. Aquel que necesita un tratamiento agresivo, con una cirugía más agresiva, con una terapia de radioyodo, hacemos. Aquel que no tiene eso, que es la mayoría, que no son de alto riesgo de recurrencia, de mortalidad, pues son pacientes que le damos un tratamiento menos agresivo y lo seguimos, porque esto se sigue de por vida, y lo seguimos y a través del tiempo, lo que llamamos Dynamic Risk Assessment, estamos evaluando el riesgo dinámicamente a través del tiempo y puede cambiar. Puede ser que un paciente que tenga un riesgo alto de recurrencia, más adelante su riesgo sea menor. O puedes tener un paciente que su riesgo bien poco de recurrencia es bien bajo y a través del tiempo puede aumentar porque encontramos algunos hallazgos
ya sea por bioquímica a nivel de tiroglobulina o a través de sonogramas seriados que hacemos en algunos pacientes, aunque hay pacientes que llega el momento que uno no tiene que seguir mucho. Una tiroglobulina una vez al año y dependiendo cómo salga eso, pues entonces tenemos sonograma. Y dependiendo de las características clínicas del paciente y cuál fue el riesgo inicial cuando lo operaron o si lo operaron o no, porque volvemos a lo mismo, hay nódulos pequeños que ahora lo que llaman active surveillance, que es evaluarlo, y muchos de esos nódulos, si el paciente es mayor de edad, si el paciente tiene unas características de bajo riesgo, que el paciente acepte darse seguimiento nada más, estudió en Japón y ya las recomendaciones del 2015 de la American Thyroid Association han adoptado que tú puedes seguirte ese nódulo pequeño sin necesidad de biopsia o even si te hicieron biopsia y es cáncer, decirle, mira, es un nódulo pequeño, está en una posición que también es importante, en qué posición de la glándula está, está en una posición que no te va a traer problemas si crece, no tiene ningún hallazgo que te aumente el riesgo, pues mira, lo podemos seguir. Y a través del tiempo tenemos las herramientas para poder seguir eso y determinar si el riesgo aumenta. Muchos de los endocrinólogos, y me incluyo, tenemos sonograma en nuestra misma oficina. Ahora mismo yo estoy aquí en mi oficina y tengo una clínica de sonografía con una sonografista y yo estoy viendo mi sonograma para ver a aquellos pacientes de bajo riesgo o de alto riesgo, ver cómo está ese cuello directamente yo mismo como el clínico y después me siento con las imágenes, pero me gusta verlo live también. Claro. Y esa diferencia, ¿ok? Porque uno no manda a operar un paciente sin una buena evaluación. ¿Me ibas a decir algo? ¿Es posible que un paciente presente diversas, porque verdad, hemos aprendido en esta serie de entrevistas que hay diferentes condiciones que afectan las tiroides? ¿Es posible que un paciente presente más de una, por ejemplo, la inflamación con el nódulo, algo así, algunos casos? Claro, mira, hay pacientes que tienen Hashimoto, ¿verdad? Que imagino que estén hablando o van a hablar, que dan una inflamación crónica de tiroides y las características en el sonograma, a veces se te hace difícil evaluar bien un nódulo por las características del sonograma en la parénquima, ¿verdad? En el tejido de tiroides, se hace más difícil, o sea que hay que tomarlo en cuenta. También bien importante que hay pacientes que tienen nódulos de tiroides y siempre hay que hacerle una prueba, eso es bien importante que el especialista vea a este paciente. Porque siempre que hay un nódulo, uno tiene que hacer una prueba de TSH, que como imagino habrán dicho, van a decir, es la prueba de discernimiento por excelencia en el paciente con problemas de tiroides. Es la primera cambia. Puede haber cambios en otras hormonas y la primera que usted va a detectar qué cambio fue el TSH. Thyroid Stimulating Hormone, hormona estimuladora de tiroides que tiene pituitaria. ¿Qué pasa? Que si usted tiene un TSH normal o alto, pues prácticamente el manejo del nódulo no cambia. Hay entidades que dicen que si está alto el TSH puede aumentar el riesgo de malignidad, pero eso está en ver, como en debate. Lo importante es que si usted tiene un nódulo de tiroides y el TSH está bajito, usted tiene que determinar si ese nódulo no está produciendo mucha hormona, él solito, autónomamente. Y entonces a ese paciente sí le hacemos una cintigrafía, lo que llaman por ahí thyroid scan, para determinar el uptake, cuánto captó de yodo o de tecnetio, y determinar si ese nódulo está bien prendidito o varios nódulos están bien prendiditos y entonces suprimiendo otras áreas de la glándula. Ahí el tratamiento cambia. Ahí sería, primero, que el nódulo que es caliente, con mucha, que produce mucha hormona, que causa hipertiroidismo por el nódulo, el riesgo de malignidad es mínimo. O sea, que esos nódulos ni se biopsian, ¿okay? A menos que tenga otras características. Y lo que se da tratamiento es para el hipertiroidismo, que puede ser medicamento, puede ser radio yodo para directamente para lo del tratamiento de hipertiroidismo o cirugía en algunos casos, dependiendo del paciente. Así que en realidad sí puede haber condiciones concomitantes de hiper o hipotiroidismo junto con los nódulos de tiroides, pero la mayoría de los nódulos de tiroides, el paciente está clínicamente y bioquímicamente lo que llaman eutiroideo, con tiroide normal. Perfecto. Y doctor, ¿cómo ha visto, hablando con sus colegas, ahora la pandemia, cómo ha afectado a estos pacientes? Bueno, como bien te dije, esto es un tratamiento individualizado y multidisciplinario. Muchas veces cuando yo evalúo un nódulo que no está bajo riesgo, yo mismo lo evalúo, yo le doy este seguimiento, no hay ningún problema. Ahora, cuando yo veo que entonces hay que hacer una biopsia, entonces tengo que buscar a mi compañero, el citólogo, ¿verdad? Que sea un citólogo experimentado en citología de tiroides, que hay varios en Puerto Rico muy buenos. Así que ahí pues me comunico con él,
vemos la citología y ahí determinamos si es una citología sospechosa o maligna o es benigna, ¿ok? O él no diagnostica. Dependiendo de eso, pues tomamos en cuenta si ese paciente se va a seguir, se hacen unos, a veces que se hacen unos marcadores moleculares, si es sospechoso y el riesgo de malignidad baja aún más y podemos observar al paciente. O a, tomando características del paciente, los podemos mandar a operar, y entonces ahí entra el cirujano. O sea, que es multidisciplinario, el citólogo, el cirujano, si es necesidad, si el nódulo es de alto riesgo de recurrencia, después que lo tratemos, si el paciente necesita una cirugía total, pues le podemos dar radioyodo. Si es una parcial, que se hace muchísimo ahora, porque la mayoría de los nódulos son indolentes y no tienen características para recurrir, se puede hacer solamente sacar la mitad de tiroides y con ese tratamiento es suficiente. Pero en la pandemia, ¿verdad?, que todavía estamos en ella, y gracias a Dios estamos viendo la luz en el camino, vemos que muchos pacientes abandonó tratamiento, sea de la condición que sea de tiroides, incluyendo el nódulo. Yo tuve pacientes que ya estaban ready para cirugía o para seguimiento de estos nódulos que perdieron seguimiento. Y no porque yo no quise darle seguimiento, porque yo fui uno de los que tuve en mi oficina operando. Sí, hay muchas alternativas de telemedicina. Yo la usé, claro. Yo la usé en menos cantidad que otros médicos, pero sí es una excelente alternativa dependiendo, porque hay pacientes que, por ejemplo, un nódulo de tiroides que usted tiene que decidir si va a hacer una estratificación de riesgo y darle seguimiento, operarlo, créeme que hay que tocarlo. ¿Sí? Hay que tocarlo, hay que ver las características clínicas del paciente, si hay alteraciones en las pruebas, hay que ver clínicamente cómo está ese paciente. Así que es bien importante que ya ahora que estamos más tranquilos, ¿verdad? Que la evaluación de nódulos de tiroides y otras condiciones, hay una gran cantidad de pacientes que ya necesitan una evaluación presencial, ¿ok? Pero tuvimos ese problema con las alternativas y todo, el paciente con, pues obviamente, las precauciones que tenemos que tener del distanciamiento y todo, pero también con eso se perdió mucho seguimiento. Y créeme que el tratamiento de condición de tiroides es una condición crónica, la gran mayoría. Los nódulos, a menos que se operen, van a seguir ahí. Y hay que darle seguimiento y hay que educar a la comunidad que esto no es un virus, que el virus va a haber la vacuna y todo, y vamos a tener que seguir previniendo los contagios y todo. Pero es algo, ¿verdad?, que tenemos un tratamiento para que podamos controlar las condiciones crónicas. No, van a vivir con nosotros toda la vida, la diabetes, la hipertensión, el COPD, los nódulos de tiroides, las disfunciones de tiroides. Así que usted tiene que darse seguimiento. Y no debió haber dejado, porque tengo muchos pacientes que llegaron aquí con las pruebas de tiroides descontroladas, o que tenían que hacerse la biopsia y no se le hicieron y tenían un cáncer de tiroides. Gracias a Dios que es un cáncer que no necesita una agresividad de tratamiento, pero si fuera otro que sí lo necesitaba, perdimos tiempo. ¿Okay? Así es. Gracias a Dios no uno, pero puede haber uno con una metástasis. Exacto. No, y también tomando en consideración, ¿verdad?, que cuando hay un descontrol de las tiroides, pues también otras funciones del organismo pues también se afectan. Entonces, el malestar de la persona, ¿verdad?, malestar general los síntomas clínicos que le generen. Cansancio, es que si es un nódulo o unos bocios grandes sigan, causen compresión, el que se sienta mal, deprimido, el frío, el estreñimiento, la resequedad en la piel, la depresión, el desgano, todas esas cosas molestan al paciente y clínicamente se sentían mal. Y en esa época también, aunque no había mucha relación a nivel de que tuvieras COVID con que tuvieras tiroides, empeoraría, ¿no? Pero obviamente, si tú eres un paciente que tienes problemas de tiroides y estás descontrolado, pues si te da una infección viral te vas a sentir peor, ¿ok? O puedes tener alguna complicación porque muchas veces tu organismo no está lo suficientemente adecuado si tienes un problema de tiroides para poder combatir esa enfermedad, aunque no ha habido mucho. Sí, claro. Así que es bien importante, de hecho, en la proclama que hicimos este mes, el tema fue ese: busque ayuda para seguimiento de su tiroides dentro del problema de pandemia. Vaya y vacúnese, use la mascarilla, ahora puede ver a sus familiares por el CDC, ¿verdad?, sin mascarilla, fine, si están todos vacunados. Pero haga las precauciones, pero no deje sus condiciones crónicas que se descontrolen, porque créame que hay que darle seguimiento y tenemos las herramientas para poder atacar temprano un problema mayor y prevenir que ese paciente se descontrole de sus condiciones al mismo tiempo que estamos previniendo lo del COVID. Aquí mi oficina, yo la mantuve abierta durante toda la pandemia,
teníamos todo a nivel de las manos y que si se es distanciamiento, la cantidad de pacientes en la sala de espera, la temperatura, las mascarillas, todo. O sea, es cuestión de precaución y proteger a nuestros pacientes, pero seguir dando el servicio, porque esos pacientes van a tener esos problemas crónicos. Y eso también es cuidarlos y protegerlos también. Han acudido y se están dando el seguimiento, gracias a Dios, y estos de nódulos de tiroides, gracias a Dios, pues tuvimos mucho éxito y les podemos dar seguimiento. Una gran cantidad de los pacientes de nódulos de tiroides ya no necesitan cirugía o solamente necesitan una cirugía parcial. La gran cantidad. Son una minoría, gracias al Señor, de que estos nódulos causen problemas más allá. Pero lo importante es, si causan problemas, si tienen alto riesgo, detectarlos temprano, porque tenemos las herramientas. De hecho, tengo pacientes que sí han tenido, que se detectaron tarde, no le hicieron caso a esto, vinieron ya con metástasis, y gracias a Dios se han podido manejar, porque ahora el radioyodo sigue, hay pacientes que tenemos que darle radioyodo, hay unos medicamentos en la hormona tiroidea suprimiendo el TSH, se puede seguir usando y funciona súper bien para prevenir el riesgo de que siga las metástasis y la progresión de enfermedad, y unos medicamentos directos a nivel de lo que llaman tyrosine kinase inhibitor, que van directo al paciente que no responde a tratamiento, con mucho éxito en los últimos pacientes, pocos, son un nicho, como dicen, pequeño, pero los tengo y los he tratado con esos medicamentos y he tenido una satisfacción espectacular junto, ¿verdad?, multidisciplinario, junto con mis compañeros, mis colegas, los oncólogos. Así que en realidad hemos tenido mucho éxito con el tratamiento de cáncer de nódulos y cáncer de tiroides, y como te digo, un giro completo. Hemos tenido que cambiar la manera para no undertreat, como dice el americano, ¿verdad? Tratar menos, pero tampoco sobretratar, porque si uno sobretrata puede traer las complicaciones del tratamiento. Mira, yo tengo un paciente aquí que no había que operarlo, y vinieron con una operación con complicaciones de la operación porque se fueron los paratiroides y tiene calcio bajo, o tiene complicaciones que se pueden ocurrir en una operación. Obviamente, si usted tiene un high volume surgeon, un cirujano de alto volumen que es experto en tiroides, pues mire, use ese, porque ese es el experto, ¿verdad? Y hay varios, ¿verdad? Pero hay unos más que otros. Prácticamente tengo mis preferencias de cirujano, y obviamente tratamos de que sea ese tipo de cirujano donde tenga una alta experiencia en tiroides para prevenir esas complicaciones, pero pueden ocurrir. Y es lamentable, un paciente que no necesitaba ni cirugía, que venga ronco o con una traqueotomía o con una hipocalcemia, porque no se hizo una buena evaluación preoperatoria y se operó cuando en realidad no se tenía que operar, o la cirugía podía ser mínima. La verdad es que es maravilloso, ¿verdad?, cómo evoluciona la medicina, pero también por eso es tan importante que se mantenga esa educación continua, y no solamente, ¿verdad?, los especialistas, sino que también los generalistas, estas personas que tienen ese primer contacto con el paciente, pues también puedan nutrirse para entonces tratar y referir los pacientes a tiempo y adecuadamente. Esa es la misión de la Sociedad Puertorriqueña de Endocrinología y Diabetología, la misión de la Asociación de Endocrinólogos Clínicos, la misión de la American Thyroid Association, la Asociación Americana de Tiroides, el Endocrine Society. Todos tenemos una misión, y no solamente educarnos a nosotros, nosotros tenemos que seguirnos educando, eso es esta red, ¿verdad? Pero educar a aquel médico que ve la gran cantidad de nuestros pacientes, el médico primario, que identifique, que sepa cuál es la estratificación de riesgo inicial y qué paciente necesita un endocrinólogo. Muchos de estos pacientes de nódulo de tiroides necesitan un endocrinólogo, y hay veces que se hace difícil lo de la cita. Y el conocimiento que tenga el médico primario es bien importante para determinar y hablar con el especialista. Mira, este paciente no es problema, podemos esperar esa cita. O mira, García, este paciente urge. No creo que en realidad tiene un alto riesgo de recurrencia, le hicimos esto y creo que tiene este historial clínico, tiene un historial familiar de cáncer, le dieron radiación, tiene problemas en la voz, ¿no? Está ronco, se le va la voz a veces, problemas al tragar. Mira, tiene una clínico, eso es clínico, no necesita ningún laboratorio, ¿ok? O tiene un problema en el laboratorio junto con este nódulo de tiroides, yo creo que tú me lo debes ver antes. Créeme que sí, hacemos el espacio. Exacto. Obviamente, pues, certificamos, ¿verdad?, la necesidad. Bien importante eso. Pues, doctor, no sé si quiera añadir, como creo que he corrido todas las bases, pero si hay algo más que quiera añadir, en confianza. En realidad,
educar a la comunidad en que tenemos que saber cuál es el tratamiento adecuado para cada condición. Visite su médico. Está el problema de pandemia, pero no se olvide de sus condiciones crónicas. Los nódulos de tiroides han cambiado en su manejo. Si usted no se ha visto con un especialista, por favor, no vaya a una cirugía o a una biopsia, por más sencilla que sea, las biopsias de tiroides no duelen, no hay que poner ni anestesia, es una aguja fina, una aguja, ahora es guiada por sonografía, todas las que se hacen. Y créanme que hay pacientes que ni por eso tienen que pasar. Y a veces me vienen con una biopsia, pero ¿para qué te sirve biopsia? No duele menos un centímetro. O un nódulo que no tiene las características sonográficas. Y ese paso se pudo haber evitado por usted esperar un poquito o un pasito más de ver al especialista para entonces determinar su riesgo y determinar cuál es el paso a seguir. Es lamentable que usted tenga una cirugía que no necesita, pero es lamentable también que usted no le haga una cirugía y le progrese un cáncer cuando en realidad la necesita. El comportamiento de cáncer de tiroides es bien indoloro, o sea, la gran mayoría de los cánceres de tiroides, la mayoría se curan, que ¿ok? Con un buen tratamiento se curan, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, no hay diferencia. En Japón y aquí en Estados Unidos ya adoptaron darle seguimiento sin tratamiento, ni siquiera biopsia, a una cierta cantidad de cánceres que cumplen con unos criterios, ¿ok? Y esos criterios los sabe el especialista. Ahí sí, para tomar en cuenta solamente seguimiento y no una terapia agresiva, usted tiene que ser seguido con un especialista que tenga las herramientas y tenga también un equipo multidisciplinario. No tiene que estar en la misma oficina. Yo tengo mi equipo y no están conmigo aquí. Cada cual está por su lado, pero parece así la tecnología. Por eso no estamos viendo aquí ahora nosotros, ¿verdad? Así este, es. Sería mejor un estudio y todo bien chévere, ¿verdad? Pero obviamente tenemos esta alternativa. Y yo puedo enseñarle una placa a un paciente o una sonografía a un médico de lo que estamos haciendo. Tenemos las herramientas multidisciplinarias, aunque estemos distantes. Y el citólogo, el endocrinólogo, el citólogo, el de medicina nuclear, el cirujano, somos un equipo. Pero acuérdense que el cantante principal es el paciente. Hay que tomarlo en cuenta. Porque, por último que quiero mencionar, está el paciente y la guía de nódulo de tiroides, está el paciente que es minimalista y está el paciente que es maximalista. Y hay que tomar en cuenta la actitud del paciente. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. No hay nadie más minimalista que yo. Si yo tengo un nódulo que está pequeñito, menos de un centímetro, en un lado donde no creo que crecer vaya a causar problemas en un nervio o causar extensión fuera de la tiroides, y me dice, mira García, eso se puede seguir tranquilo, ya tú tienes 49 años, relax. Mira, yo que soy minimalista, dale, síguelo por ahí. Ahora, si yo fuera maximalista, no, mira, yo no quiero tener eso ahí. No, tú me perdonas, pero eso yo quiero sacarme la mitad de esa tiroides y que me hagan, yo sacarme eso de ahí. Pues es decisión del paciente, hay que tomarla en consideración, porque entonces vas a crear un problema acá arriba. El paciente va a seguir con ese concern, sí. Y es decisión del paciente. Entonces tú buscas un cirujano que tenga menos problemas a nivel de complicaciones operatorias. Igual que si yo tengo un cáncer que entiendo que puedo hacer una lobectomía, nada más, que muchos de mis pacientes se van por ahí, yo los convenzo, porque en realidad es eso. Pero está el maximalista, no doctor, yo quiero sacar, pues mira, pues tomamos en cuenta eso, a lo mejor no es lo que le explico las consecuencias de eso. Mira, hay más riesgos de cirugía si te la sacas completa. Posiblemente no necesites tratamiento de hormona tiroidea o lo que necesites es poco si te sacamos la mitad. Si la mitad ahí teníamos sospecha y es benigno, pues no tienes el otro capítulo de tiroides. O sea que hay muchos aspectos que usted tiene que sentarse con el paciente y tomar en cuenta. Usted con su conocimiento, si estamos bregando con un paciente minimalista o maximalista. Pero no porque sea minimalista y maximalista, usted no lo tiene que educar. Créame que con la guía y con el apoyo de su conocimiento, muchos pacientes maximalistas se ponen minimalistas. La ¿okay? comunicación, ¿verdad? Entre la comunicación y la confianza entre médico y paciente es, yo creo que es fundamental para todo. Es fundamental. Se perdió un poco también en el sentido, y vuelvo y digo, excelente alternativa a la telemedicina, no es que esté en contra de ella, pero hay cositas que hay que discutir con el paciente uno a uno.
y hay que sentarse con él. Y si hay que ponerle el speaker al cirujano, ¿cuándo lo vas a ver? Explícale un poquito antes que lo vea. Y ese, y acuérdate que los latinos son así. Estamos bregando una población latina, en puertorriqueño, es presencial. Así que estos casitos así que hay que tomar decisiones terapéuticas, ya sean menos agresivas o más agresivas, seguimiento, pues eso, pues obviamente necesitamos muchas veces el calor humano. O sea, aunque sea a 6 pies. Así es. Pues doctor, muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros en este día, ¿verdad? Virtual, precisamente, Cuida tus tiroides. Así que le agradecemos grandemente. Un placer tenerlo aquí con nosotros. Hola por la oportunidad y gracias por esta iniciativa tan bonita. Que tengan buenas tardes. Igualmente, será hasta la próxima. Buenas tardes.